¿Cuántos fallecen en Estados Unidos por sobredosis y cuántos fallecen en México? ¿Por qué en México no hay esa búsqueda de felicidad que al final se convierte en infelicidad con las drogas? Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho hacia adelante el que no aumente el consumo. Porque también cuando aumenta el consumo hay más violencia. ¿Dónde tenemos más homicidios? ¿Dónde hay más consumo? En México. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar que no se desintegren las familias, que se fortalezcan los valores, que se atienda a los jóvenes, que no se les diga ninis, sino que se les den oportunidades de estudio y de trabajo. Pero esto está muy difícil de concebir en la mentalidad conservadora, y menos en la mentalidad conservadora autoritaria, en donde todo lo quieren resolver con la mano dura. Hay que atender las causas. Y claro que lleva tiempo, porque hizo mucho daño la política neoliberal.